Amigos pescadores, nos encontramos Puerto Gaboto, Santa Fe, próximo a hacer una notita de relevamiento de doradillos, tarariras, junto al guía Miguel Moyano. Así que bueno, ya estamos ingresando a la localidad, en unos minutos más vamos a estar en contacto con el guía. Esperemos tener muy buena pesca y poder mostrar excelentes imágenes como siempre. Así que nos vemos en un ratito. Amigos pescadores, ya nos encontramos acá arriba de la embarcación, zona de Puerto Gaboto, como anunciamos en el inicio de la nota, acá junto al guía Miguel Moyano, bueno, con quien vamos a realizar un relevamiento acá de todo este delta, todos estos arroyos que él conoce como la palma de su mano, porque según nos contaba hace muchísimos años que está abocado acá al trabajo de guía. Así que bueno, bienvenido al programa, Miguel, gracias por recibirnos acá en tus pagos y aprovechá para presentarte acá con toda la gente del programa del pescador. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir a visitarme, es un placer que estén acá y bueno, vamos a mostrar nuestro lugar y acá y a disfrutar de la pesca. Vamos a intentar hacer una buena pesca. Seguro que sí. Bueno, vamos a arrancar haciendo algo de doradillo, que según nos comentaba acá Miguel, está saliendo muy bien. Vamos a utilizar un equipo de bike como el que tiene Miguel y un equipo de spinning como en el caso mío. Vamos a arrancar con señuelitos paleta 1, paleta 2, pescando en zonas de barranca, zonas de palo, y vamos mostrando las distintas alternativas. Y por supuesto, como en cada relevamiento, nos acompañan señuelos BNB, quien nos facilita los señuelos para realizar las notas y para realizar este tipo de pesca. Así que bueno, ya vamos a arrancar, esperemos disfrutar del programa y tener unas buenas imágenes. Vamos con el primero de la mañana, acá, desde la zona de Gaboto, junto al guía Miguel. Estamos haciendo toda una zona de barranca, tirando contra la barranca, haciendo bike, haciendo spinning. Vamos a hacer una foto con la boca. Vamos a hacer una foto con el señor en la boca. En la mañana, vamos al agua. Espectacular. Thank you.
Acá venimos con un doradillo, un lindo doradito. Vamos en el lindo paleta 2. Lo podemos. Estamos con otro. ¡Epa! Lindo, ¿no? ¡Uy, qué lindo! De un lado, y acá tenemos el otro también. A ver si se asoma. No se rinde, ¿eh? Mirá qué lindo, che. Muy bien. ¿Se vio ese? Bueno, por lo menos se vio saltar. Se vio saltar, muy bien. Bueno, Eduardo, tan duro para picar, nos encontramos un banco de arena ahora. Acá en la zona de banco, espectacular. Oh, lindo salto. Haciendo spinning, linda modalidad. Aflojé la velocidad y me agarró cuando la aflojé el negro ahí. Lindo dorado, chico, hermoso dorado. Vamos, Miguel. Hay que sacarse la campera, ¿no? Hay que sacarse la campera para empezar a pescar. Lo encontramos, ahí tenemos un doblete, los dos en el padre e hijo, Gustavo y Miguel, ahí están con dos. Le faltaba unos mates ahora acá a Gustavo, ¿eh? Bueno, una fotito, ¿eh? Ahora hacemos una foto. Colores. Y ahí anduvo. Bueno, con un paletita quebrada ahí, Miguel. Espectacular. Bueno, estamos acá con otra captura de Eduardo. Estamos pescando acá en zona de bancos.
Estamos usando señuelito paleta, paleta 0, paleta 1. Paletita quebrada está usando Miguel, que también tuvo buenos resultados. Quiere subir. Ahí vamos, ahí vamos. Muy bien. ¿Quieres poner un Nemo de Chaibo? Vamos. Vamos nomás. Ahí le tiró, ¿viste? Buen pescado. Ahí está, doblete. Largo el hijo de puta. A ver si se asoma. A caña doblada. Caña doblada. Probando el sangre, mano. Cañón. Pero. Mira, ahí tenemos otro. Tremendo los piques. Tenemos de un lado, del otro. Tremendo. Tremendo. Acá levantamos de un lado. Acá lo tiene Miguel, mira. Muy bien, Miguel. Felicitaciones. Y acá tenemos Eduardo. Tremendo. Pique y pique. Espectacular. Mira, mira, mira. Aparecieron. Ojo el motor. Mira, mira, viene uno corriendo al lado, ¿lo viste? No. Con el vídeo tirando, mira, mira. Mira, mira, mira. Tranquilo, vamos.
como yo lo tengo. Le vine tirando el señuelo, sí. Bajalo un poco, te quiero. Ahí está, ahí está. Pero lo reproducimos. Mira. Ahí volví. Bueno, qué manía de dorado. Dios mío. Infectado de dorados. Tengo que ver el consejo. ¿Qué es esa casa? Bueno, Miguel, gracias. Espectacular. Acá estamos. Hermoso. Miguel Moyano, espectacular día acá en la zona de Agoto. Vamos a devolver. Doblete hicimos acá con Agustín. Vamos al agua. Doblete y tenemos un triplete. Ahí está. Y ahí tenemos el otro. Muy bien, Parejitos los dorados, che. Muy lindo. Qué grande, chicos. Lindo. Tres dorados cazando al señuelo. Muy bien. Y Agustín, ¿cómo venimos? Bien. ¿Ahora sí? Ahora sí. ¿Viste que había que sacarse la campera para pescar? Como te dijo el guía. Hay que traerme. Este lo saco. Bueno. Impecable. Bueno, se va al agua. Vamos. Bueno, una parada estratégica hicimos acá, mirá, a la sombra de un sauce, miren lo que es este lugar. Impecable, vamos a hacer una picadita. Está Agustín, Gustavo, y acá tenemos al guía Miguelito. Un espectáculo, Miguel, el día hoy, ¿eh? Primera, costó día. A la mañana encontrarlo, pero una vez que los encontramos... El que busca encuentra, dicen, ¿eh? Fue una matanza, realmente impecable. Todo con señuelo, así que de 10. Bueno, vamos a bajar a hacer tarariras, muchachos, tarariras. Que según nos dijo Miguel, acá hay muy buenas tarariras. Así que bueno, acá estamos descendiendo, vamos a hacer toda una zona ahí de aguas tranquilas, un banquito de arena. Qué hermosa tararira, espectacular. Muy buena ahí. Bueno, auto de evolución fue ahí. No avisó que estaba apurado.
Esa, la vi. Hermosa tararina, mira. Sé que se soltó de la boca y se enganchó ahí del ojo. Pero mira qué hermosa tararina. Sana, linda, che. Bueno, Gustavito, espectacular la tararina, ¿eh? ¿Se va al agua? Hermosa tarucha. ¡Eso! ¡Bárbaro! Bueno, acá seguimos con las tararinas. Bien, espectacular Agus, levante ahí. Bueno, se va el agua. Vamos. La angelita en cielo esa. Chau hermosa, decile. Ajá. Espectacular, otra pequeña tararira. Ay, percasó este dorado, no lo van a poder creer. Ya levantando el sonido de la lancha. Lo manoteó y se escuchó la corrida. Ah, la cosa de loco. Acá estamos, a full una zona de bancos. Acá estamos, señuelos BNB, ahí lo tiene en la boca, el dorado. Ahí lo pueden ver. Estamos de un lado y del otro. Dorados por todos lados. Encontramos el cardumen. Acá estamos desde Gaboto, junto a mía Miguel Moyano, junto a señuelos BNB. Acá estamos, ajustando los dorados, bien que dorados. Bueno amigos, hemos finalizado la jornada acá desde Gaboto, acá junto a la compañía del guía Miguel Moyano. Bueno, realmente hemos pasado un día fantástico. Arrancamos la mañana, bueno, con un pique un poquito irregular porque, bueno, no estaba comiendo el dorado, no sé si es por el frío de la mañana o hizo 6, 7 grados, por ahí el frío eso también hizo que no comiera con fuerza, pero bueno, pero con el transcurrir de las horas y gracias a la experiencia acá de Miguel, bueno, en unos bancos que ya los tiene bien marcaditos él, encontramos una pesca fabulosa, unos dorados muy muy lindos. Llegamos a hacer hasta triplete, tres cañas juntas en un momento con pique. Tenemos fotos hechas y el material fílmico que ustedes podrán apreciar. Así que bueno, y después, para terminar la jornada, después de hacer la picadita al mediodía, nos fuimos a hacer un tirito a las Tarus. Que también hay unos lugares muy, muy lindos, con mucha cantidad de tarariras. Habrán visto también las imágenes, hicimos una horita y media de Taru nada más, porque bueno, ya tenemos que emprender el regreso. Así que, bueno, agradecerte a vos, Miguel, por supuesto, y ya vamos a volver, te lo prometo, con el grupo de amigos para hacer otra salida de pesca. Agradecerte por permitirnos haber levantado estas imágenes para el programa. Y bueno, y aprovechar para invitar a todos los amigos pescadores que ven el programa del pescador a que se lleguen acá a tu pago, Gaboto, ¿no? Sí, estamos acá trabajando en Gaboto. Bueno, quiero agradecerte a ustedes que han venido a visitarme, es un placer. Y bueno, están la invitación para cuando quieran, acá estamos, y para disfrutar un día de pesca. Un día fantástico. Los teléfonos acá de Miguel, tanto el Facebook, el Instagram, van a aparecer acá al pie de la pantalla,
así que todos pueden tomar nota y venir a disfrutar una jornada de pesca acá, que realmente hay unos lugares fascinantes, hermosos. Agradecemos también a Señuelos BNB por facilitarnos los artificiales para poder realizar estas pescas. Y bueno, y a todos los amigos pescadores que están viendo el programa, espero que hayan disfrutado de las imágenes, que hayan disfrutado de los piques como lo disfrutamos nosotros, y si Dios quiere será hasta la próxima. Nos vemos.